Quiero que me devuelva el dinero. Esta arma no funciona. Sin problema. Sí, funciona perfectamente. ¿Por qué me disparas? Tengo una oportunidad para ti. Oye, buscador de la cámara. Si vas a formar parte de los invasores carmesíes, será mejor que aprendas a usar las armas elementales. ¿No te parece? Me acaba de llegar una caja cargadita de nuevas armas elementales de Maliwan. ¿Me ayudas a probarlas? Nos vemos en el campo de tiro. Vamos a probar primero el arma ígnea, ¿vale? Las armas ígneas son extremadamente eficaces contra la carne, pero no sirven para destruir escudos. ¡A la mierda, bandidos! ¡Quema a ese cabrón imperialista como un filete de ska! ¡Fuego y carne! ¡Menuda combinación! Este fascista de Hyperion cree que está a salvo porque tiene un escudo. ¡Sorpresa! ¡No lo está! ¡Solo es cuestión de tiempo que ya queme esta ciudad hasta sus cimientos, chusma de resistencia! ¡Chúpate esa, adorador de Jack! Un par de impactos con un arma eléctrica y el escudo del enemigo se esfumará más deprisa que mis garantías. Un desafío menos. A ver ahora... ¡Oh, armadura! Los objetivos blindados como estos puñeteros robots de Hyperion resisten mucho daño a menos que uses un arma corrosiva. Solo los representantes de Hyperion pueden vender armas. Todo vendedor no corporativo será trasladado a Jackdill por la fuerza. ¿Ves cómo el ácido corroe el blindaje de ese mastuerzo? Lo confieso, adoro las armas corrosivas. Va, prueba una de las nuevas armas de Slag. Ahora probemos las nuevas armas de Slag. Si cubres de Slag a tu enemigo, todo el daño que no sea de Slag lo herirá aún más. Venga, cubre de Slag a este zoquete. ¡Este! ¡Caramba! Bueno, ahora que ya está alterado, no debería costarte mucho acabar con él. Cambia de arma y remátalo. Para infligir daño máximo, tienes que cambiar de arma después de cubrirle el slag a tu enemigo. Si quieres adquirir algún arma elemental como esta, siempre puedes comprársela a tu simpático vendedor de armas local.